grande diva. Felicidades. Grande diva, dice Santi. O sea, yo diría divaca. Divaca. O sea, es que depende cómo suena mal eso, divaca. Sí, pero es que es una grandisísima diva. O sea, es que es... Gracias, gracias. Es impresionante. Gracias. Es impresionante lo incómoda que estás en la normalidad. O sea, cantando normal, está como diciendo, a ver si llega ya, que ya me queda... Y ya te lanzas. Enhorabuena, Chloe, porque lo has hecho, pero vamos, divaca para arriba. Gracias. Chloe, yo de verdad no te voy a hablar de tesituras, porque seguramente que Edurne, que se dedica a la canción, o Risto, que es muy entendido de la ópera, te hablarán más de ese tema. Pero es que me parece, ya lo que se ve, eres elegante, eres delicada. Es que yo creo que has nacido para esto, te lo digo de verdad. O sea, aparte de cómo cantas, es la compostura que tienes en el escenario que es que te pega todo. Y es que lo haces muy bonito. Gracias, gracias. Enhorabuena, gracias, corazón. Gracias. Yo sigo alucinando, de verdad. Es que te miro y veo ese cuerpecito tan pequeño. O sea, que es que tienes 13 años. ¿Cómo puedes sacar ese vozarrón? O sea, es que yo alucino. Y evidentemente, aunque creo que todavía eres jovencita y hay alguna cosita que pulir, eres alucinante. Ay, o sea, te comes el escenario. Lo vives de una manera que lo llevas en la sangre. Felicidades. A ver, Chloe, yo es que justamente iba a ir por donde ha ido mi compañera Edurne. Aquí no estamos para juzgar el resultado. Y menos en alguien como tú, que tiene 13 años. Sería absurdo por nuestra parte. Decir, ah, pues ahora te falta no sé qué, y te faltan cosas en la voz, y te falta afinar tal, o te falta, no sé, las notas graves. Mil cosas que podríamos decir que no tendría ningún sentido. Porque tú no estás en el resultado, estás en el proceso. Y en el proceso, a mí lo que me parece fascinante es que alguien de 13 años, que me encanta, se dedique a algo tan bonito y tan presuntamente antiguo como la ópera. Para este jurado, para este público, para la gente que está en casa, es un auténtico lujo. Pues, Chloe, todos estamos aquí agusteras, en manos del público. Espero que tú también estés a gusto, que te lo hayas pasado bien. Y esto todavía no se ha acabado. Nos vemos en un ratito, ¿vale? Felicidades. ¡Vamos! ¿Te ha gustado este vídeo de semifinales? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.